¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. El día de hoy haremos un delicioso chile atole preparado con botana favorita. Vamos a necesitar 7 elotes, 2 voy a desgranar y 5 voy a cortar. También compré ya unos granitos de elote para molerlos en la licuadora. Necesitaremos también unas ramitas de pasote, unas ramitas chicas de hierbabuena, 3 chiles cuaresmeños y 5 chiles serranitos. Ahora, para acompañar nuestro delicioso chile atole, vamos a ocupar nuestra botana favorita, media crema, queso añejo, limón y chile molido al gusto. Comenzamos con la preparación, amigos. Vamos a desgranar los 2 elotes. Tenemos listos ya nuestros granitos de elote y nuestros trozos de elote que cortamos para llevarlos a hervir. Ya tenemos nuestra agua hirviendo. Ahora vamos a agregar un poco de sal, una ramita de pasote y vamos a agregar los granitos de elote y los elotes que cortamos. Vamos a moler en la licuadora los granitos de elote, unas hojitas de pasote de hierbabuena, unos pedazos de chile cuaresmeño con un poco de agua y lo vamos a colar. Quedó listo nuestro chile atole, lo voy a servir. Rallamos el queso añejo para poder acompañar nuestro platillo. Amigos, ya vamos a servir nuestro delicioso chile atole. Vamos a ver. Espero que lo preparen y que les quede muy, muy bien. Aquí tenemos todo lo que vamos a acompañar a nuestro chile atole. Es al gusto el limón, el picante. Lo vamos a preparar. Vamos a echar un poco de media crema. Vamos a agregar el quesito. Un poco de picante en polvo. Yo estoy ocupando chile de árbol. Nuestra botana favorita. Y limón al gusto. Por favor, me comentan qué les pareció. Muy buen provecho, amigos. Hasta la próxima.